Estamos de vuelta con más de ese de cine y como les comentaba al principio del programa, tenemos una exclusiva y es que pudimos conversar con la animadora especialista en After Effects venezolana, Tania Núñez, quien tuvo la oportunidad de trabajar en el nuevo éxito animado de Walt Disney y también 20th Century Fox, Ron da Error, una película perfecta para toda la familia que ya se encuentra en cartelera y que ustedes pueden disfrutar. Pero dejemos que Tania nos cuente su experiencia trabajando en esta cinta. Hola Tania, bienvenida a CD Cine, qué gusto conversar contigo. Tengo que decirte que he visto ya dos veces Ron da Error, amé esta película, me hizo revivir mi nostalgia de las películas que yo crecí viendo, pero además me parece que tiene una reflexión importantísima sobre la relación que tenemos con la tecnología. Pero quiero empezar porque, bueno, me emociona mucho que una venezolana esté en parte de esta película. ¿Cómo llegas a este proyecto y a formar parte de esta cinta? Bueno, ha sido muchas vueltas alrededor del sol, pero bueno, gracias a The Neck Future Animation, que empecé a trabajar aquí hace 3 años, vino esta buenísima oportunidad con Locksmith Animation y bueno, creamos esta bellísima película, bueno, creamos porque fuimos como más de 200 personas involucradas. Y bueno, sí, a mí también me encantó el mensaje. Yo era también como una Barney, que no tenía el mejor juguete. y me sentí identificada con eso. Obviamente, también todo el desarrollo visual de los gráficos, del diseño, fue súper increíble, aprendimos muchísimo. Y bueno, que además todo pasó mientras fue COVID, ¿no? Que tuvimos que dejar de trabajar en la oficina y cambiarnos a la casa. Entonces, también eso estuvo interesante, pero lo logramos. Logramos terminar la película y buenísimo. Pues ya espero que sea un éxito. A mí me encantó también. Ya la he visto como 5 veces y la he visto como 10 antes de que saliera al aire. Y bueno, súper entusiasmada. Ya quiero comprarme todos los juguetes. Eso es. Uno sale queriendo tener un Ron, por supuesto, en su casa, pero justo de esto que hablaste quería mencionar, porque tú estuviste como encargada de una parte muy específica de la película, que es todo este diseño corporativo de Bubble, que es esta gran compañía que produce el Ron y todos los Bebots y todos los demás productos. Y justamente viene el COVID, cuando empezó el COVID, la industria del cine más o menos se paralizó, pero prácticamente las producciones que pudieron seguir en adelante fue las animaciones. Pero estoy seguro que para ustedes, los animadores y los que trabajan en películas como esto, no tuvo que haber sido nada fácil adaptarse a estos cambios, ¿no? Sí, bueno, obvio, porque es muy diferente cuando estás en una oficina y puedes ver lo que están haciendo las demás personas y la retroalimentación de todos los días, o sea, ya cambiarte a todo Zoom. Fue al principio bastante, no complicado porque sí pudimos hacerlo, pero sí acostumbrarte a esa nueva manera de trabajar, ¿no? Pero a la final, más bien fue como adaptarnos a la situación, que bueno, qué bueno que pudimos seguir haciendo la película y no quedarnos en stand-by como muchas otras producciones tuvieron que hacerlo. Y qué bueno que a la final pudimos terminarlo y el resultado es súper bueno. Y Tania, revisando un poco como tu experiencia, tu trayectoria, he visto que tú te has hecho como muy especialista en el departamento de Motion Graphics. Para la gente que no conoce cuál es esta sección de, digamos, dentro del panorama de la animación, ¿qué consiste los Motion Graphics? Bueno, los Motion Graphics consisten en toda esta parte gráfica, como dice la palabra, más, por ejemplo, en la película puntualmente, era todos los screens de los personajes, sabes que tienen como pantallas y pueden tomar selfies, y todo este como app design, también en toda la parte del control room, donde podían espiar los robots, todas las pantallas, todas las animaciones de gráficos, tipografías, también el diseño de algunos elementos. Por ejemplo, yo diseñé el sticker de Best Friend Out of the Box, que sale bastante.
Y todo lo que básicamente tiene tipografía y necesita animación, eso es motion graphics. Okay, o sea que esta película hay bastantes cosas porque como tú bien explicabas todo esto de las pantallas, pero Tania, ¿esta fue, digamos, tu primera experiencia en una película animada de un perfil tan alto? ¿Esta experiencia te gustó? ¿Te encantaría seguir explorando? ¿Hay proyectos similares que puedan venir en camino ahora que empezaste y trabajaste con Lucsmith Animation en esta primera cinta? Sí, bueno, me encantó, obvio. Yo había estado en advertising toda mi vida, que no es tan lejos, o sea, sí hago bastantes screens, ya, pero claro, toda esa experiencia me sirvió para esta película porque a pesar de que es fantasía, pues tienes que enfocarlo como en la vida real. Y me encantó la experiencia y bueno, afortunadamente tengo otros proyectos en puerta y seguiremos en esto hasta que yo no creo que me canse, la verdad. Me encanta. Tania, por último, un saludo para Venezuela y dime, ¿qué se siente que ahora millones de niños en el mundo vayan a tener juguetes donde está tu sticker diseñado y entre otras cosas que influencian a este personaje dentro de la película que tú trabajaste? Me encanta que todos los niños tengan un Ron en su casa, un Bebop, como dicen en la película, y sí, bueno, me encanta, soy súper orgullosa y no solo de mí, sino de todo el equipo que trabajamos en esto. Fue un trabajo bastante intenso, pero se ven los frutos de toda esa labor. Sí, estoy muy feliz con los resultados. Sí, es bueno, muchísimas gracias, Tania, y un saludo a Venezuela, que Saludos bueno, a te admiramos mucho desde Venezuela, aquí. gracias. Buenísimo, gracias, un millón. Muchísimas gracias Tania y también a todo el equipo de Cine Color por hacer posible esta entrevista que nos permite estar en contacto con el talento venezolano que está dejando el nombre de nuestro país muy en alto fuera de nuestras fronteras. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más de CD Cine.